Bienvenidas de nuevo a 9 de Palabras. Hoy, como veis por el título, os traigo un vídeo que francamente es un poco popurrí, como de muchas cosas que quiero contar. Después de 2 semanas, pues ya está bien que os salga algún tipo de actualización, creo yo. Y esta es la intención de este vídeo. Pero bueno, antes de nada, sed muy bienvenidos y bienvenidas al canal una vez más. Para los que no me conozcáis, yo soy Sara, hablo de libros, escribo libros y hago muchas cosas. Abajo en la cajita de información tenéis todos mis perfiles en mis otras redes sociales. La verdad es que estas 2 últimas semanas se me ha hecho todo un poco bola, muchas cosas, y no he podido subir vídeo. Después de darle muchas vueltas, no sabía qué vídeo subir hoy y he dicho, bueno, pues voy a hacer una especie como de actualización un poco, como he llevado estos últimos meses de lectura que han sido poco terribles, un pequeño TBR, es decir, qué quiero leer en verano, ya que viene el calorcito, y también explicaros al final de este vídeo en qué va a consistir el famoso club de lectura que os he hablado en redes sociales, especialmente en Instagram y también en Twitch. Así que vamos allá. Yo empecé el año como, pues como siempre se empiezan los años, ¿no? Con muchas ganas, mucha ilusión, muy voy a ponerme todos estos propósitos que sé que los voy a cumplir. Y jaja, no. Y es que además tengo la sensación de que cuanto más digo en voz alta las cosas o más me propongo X cosas, más me bloqueo. Impedimentos encuentro en la vida para conseguirlos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no estoy al día con ninguno de mis objetivos de lectura. Deshonra sobre mí. Pero lo peor de esto no es que yo no lleve al día mis objetivos de lectura, que digo, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? La presión, ¿no? Porque al final todo esto yo lo comparto en redes, lo comparto aquí con vosotros. Y siento que estoy fallando, siento que no estoy llegando, no ya a mis objetivos personales, que son personales, sino como si estuviera fallando algo más grande, ¿no? Que todo esto. Y es como, vamos a ver. Vale, no sé si habéis notado algún cambio en la esta, pero de repente mi cámara se ha vuelto un poco loca y he tenido que vaciar todo el contenido de la tarjeta en el ordenador y bueno, en fin, que habrá cambiado todo esto. Pienso de verdad hasta qué punto ya esto, lo he comentado muchas veces, ¿no? Y incluso en directo hace poco, hasta qué punto ha llegado un poco la presión en redes sociales. No quiero eso, no quiero eso para nada, quiero disfrutar de los libros. Quiero compartirlo con vosotros. De hecho, este nuevo comeback a las redes que he hecho este año, me lo estoy tomando realmente un poco con esa filosofía, pero de vez en cuando tengo estos momentos en los que caigo en esta presión ficticia, porque esto no es una competición, lo de siempre, ¿no? Esto no es una competición, no tengo que leer más o mejor o todas las novedades antes que otras personas, nada. Y de hecho ese es el motivo por el que últimamente no he estado subiendo así fotos más de Bookstagram a Instagram, porque de verdad, el rollo Bookstagram que veo a veces me recuerda mucho a las tonterías esas que había en BookTube hace años, de como competiciones y, no sé, envidias y cosas tontas, de verdad absurdas, en las que yo no quiero participar. Que voy a hacer nuevas fotos, bueno, tengo fotos hechas desde hace como 2 meses que no he subido todavía y no creo ya que las suba algunas, pero bueno, voy a hacer nuevas fotos con libros y tal, pero de otro rollo, o sea, no quiero de ligaduras, ¿no? Con Bookstagram, con los objetivos entre comillas que pueda tener Bookstagram. Quiero hablar de libros, compartirlo, evidentemente, disfrutarlo y ya está. Quiero irme quitando esa presión de leer mucho, o leer X, o leer de aquella manera, ¿no? Lo único que, bueno, que para ciertas cosas, como las lecturas conjuntas que he organizado, claro, ahí sí que me siento mal porque ahí os he incitado yo a leer ciertos libros como los de Memorias de Idún y yo, por ejemplo, todavía no he empezado Panteón. Porque de verdad que es que no he terminado Tríadas, es que no me da tiempo, no he encontrado el momento, luego me he puesto con los libros de Sara J. Maas y eso ha sido problema mío de no organizarme bien, ¿vale? Pero bueno, ¿que voy a leer Panteón? Sí. En junio, o sea, en junio en vez de en mayo como debería haberlo hecho, también. Tríada me da mucha pena porque lo he estado leyendo como a cachos y odio leer los libros así. Por ejemplo, eso me pasó con El Gran Gatsby, que lo leía a cachos, entonces al principio estaba como meh. Y ahora al final es un libro de verdad que no dejo de pensar en él y que quiero volver a leer. Y entonces, bueno, a todas esas presiones que siempre están rondando, se une el que, pues, la vida. Entonces, en abril yo contaba con tener una serie de días libres, una serie de momentos libres que no fueron así. Luego que también a mí me gusta salir con mis amigos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora que han puesto las películas del Señor de los Anillos en el cine, pues tenemos que ir a verlas. A ver, evidentemente ahora con todo el cuidado, etcétera, etcétera, pero bueno, que nos permiten salir un poco porque de verdad, pues como todos este año, yo me he estado controlando pues de salir y tal. Lo único que he hecho así de locos es ir al gimnasio todas las semanas. Puro egoísmo, la verdad, porque estar todo el día teletrabajando en casa es agotador
física, mental y anímicamente, y necesitaba salir y necesitaba, como digamos, liberar energía de alguna forma. Yo creo que he tenido bastante cuidado y demás. Pero bueno, no sé si me estoy explicando, que el compromiso este mío con las redes sociales sigue ahí, solo que me lo quiero tomar de una forma más light. Entonces, aquí ya también va una cosa, y es que si en algún momento veis que no llego, que no es por faltar con vosotros, sino porque o no me da tiempo o, bueno, pues también tengo una vida más allá de todo esto, ¿no? Dejo de llorar y ahora vamos a hablar de los libros que quiero leer este verano. La verdad es que no quiero ser como súper optimista, pero bueno, hay ciertos libros que, mira, es que ya no puedo dejar que pase más tiempo sin leerlo. Estos son los que os quiero enseñar más o menos en este vídeo. El primero de ellos, que tengo que leer sí o sí, es El Gran Lord, que es la tercera parte de Crónicas del Mago Negro, de Trudy Canavan. Os he dado la brasa. Yo creo que durante dos o tres años de que tengo que terminar esta trilogía y todavía no la he terminado. O sea, ya basta, ya basta, ya basta. Lo único es que se me ha olvidado prácticamente todo lo que ocurre en los dos primeros libros, así que me buscaré resúmenes en internet porque no los voy a releer. Una de las cosas que me pesan mucho es el sentir que me pongo nuevos objetivos pero no cumplo con los anteriores que ya tenía. Pero claro, es como que los anteriores a veces ya me pesan tanto, y no sé si os pasa, pero a mí me pasa un montón, que entro en bucle. Me pongo un objetivo, vamos a decir, leer esta trilogía, y no lo cumplo, y va pasando el tiempo, y cada vez que pasa más el tiempo me da como más rabia, más, se me hace más bola, y al final llega un momento que digo, necesito otra cosa, y voy cambiando de objetivos, eludiendo esto, pero esto sigue preocupándome en mi cabeza, y me da mucha rabia precisamente porque yo soy una persona que cuando se compromete a una cosa es como que no para hasta que la cumple. Entonces claro, eso me pesa mucho, tengo como mucho sentido de la responsabilidad en ese sentido, mucho compromiso. Ya está, no pasa nada, estamos aquí para disfrutarlo, pues mejor tarde que nunca, ¿no? Ya está. Pues eso. Sí que va a ser un verano de fantasía. Y es que tengo también aquí El Rey Marcado, que me lo había propuesto para leer hace un par de meses, creo, pero con todas estas cosas pues no lo he leído. Así que tengo que leerlo ya. Tengo que ver también la serie. O sea, solo vi el primer capítulo cuando lo vi con vosotros en directo en Twitch y ya está. No he vuelto a ver nada más. No he tenido tiempo. Ni de ver series. Boku no Hero creo que lo he visto pues algún domingo mientras desayunaba, y llevo ya dos o tres capítulos de retraso. O sea, fatal todo. Que nada, que me tengo que poner con esto y ya os iré contando, ¿vale? Por cambiar un poco de tercio, aunque viene más fantasía ahora. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Os conté que hice una lista de 30 libros que leer antes de los 30 y bueno, tenía Rosa Montero entre ellos. Al final, como ya me había comprado también este libro, pues he decidido que va a ser el que lea. Tengo que mirar más libros que leer así de esta lista y también de clásicos. O sea, también mi objetivo es leer varios clásicos este verano. Muchos de los que tengo en mente no los tengo en casa, así que bueno, pues tengo que ver cuáles pues necesito comprar y tal. Que por otro lado, no quiero como comprar muchos libros estos meses. Tengo que ver un poco los libros que quiero leer en mis listas, tanto de leer antes de los 30 como de mis clásicos por ahí que tengo pendientes, para juntar un poco las dos listas y cumplir objetivos de una forma más rápida. Además, como es un libro finito, creo que me va a motivar bastante, porque últimamente todos los libros que leo son también como muy tochos, entonces creo que también eso a veces me frena un poco a avanzar con otros libros. Más libros de fantasía. Las bestias olvidadas de él, de Patricia McKillie. A ver, este libro la verdad es que lo comencé a leer en abril, y lo tengo literalmente a la mitad. Me surgieron imprevistos por todos lados. Fue un descontrol, la verdad, en todos los sentidos de mi vida, no solo en las lecturas. Pues lo tengo a medias, estaba gustando un montón. Recuerdo dónde me quedé, o sea que no he perdido el hilo de este libro, curiosamente. Me parece una novela de fantasía como muy especial, muy muy especial. Y me ha dado como mucha rabia dejarlo así a medias, pero llegó un momento en el que dije, mira, creo que lo mejor es pausarlo aquí y retomarlo más adelante, así que este verano lo voy a retomar sin duda. De nuevo, como es un libro cortito y realmente ya lo tengo a medias, pues espero como leerlo más o menos pronto y rápido, entre otras lecturas a lo mejor más densas, ¿sabéis? Así que nada, ya os contaré, pero de verdad es un libro muy especial y que tengo muchas ganas de terminar para hablaros bien de él. Otra lectura de la... O sea, es que cuando me lo propuse editorial me dieron tremendas ganas de leer este libro. Es Uno debe morir, de Diana Urban, de la editorial Obscura, que yo no conocía. Es una editorial pequeñita, independiente y tal. El libro me llamó muchísimo la atención. Es un thriller y aunque últimamente no estoy leyendo thrillers, me apetece bastante. Por eso, por aquello de cambiar, porque creo que estoy leyendo como mucha fantasía, que estoy encantada, pero... Pues oye, me apetece también leer otras cositas, ¿vale? Y la verdad es que eso, que lo quiero leer dentro de ya, este verano. Y hablaros de él porque tiene muy buena pinta.
En cuanto a manga, pues bueno, es otra cosa que he dejado súper de lado estos dos meses. Me volví como muy loca pidiendo algunos ejemplares, yo comprando otros, pero en dos meses no he leído nada de manga y me siento súper mal. Quiero continuar con The Promised Neverland porque me estaba encantando. Ya se ha terminado el manga. No sé si está todo publicado, son 19 tomos, si no recuerdo mal, 19 o 20. No sé si tengo hasta el 9 o hasta el 10. Que nada, quiero ponerme un poquito al día con los que ya tengo comprados y también con otras colecciones que os voy a enseñar ahora. Por ejemplo, quiero continuar con Jigokuraku, que leí el primer tomo y me gustó muchísimo. Y tengo hasta el 5 o hasta el 6 que me los mandó la editorial. Así que quiero ponerme también al día con ellos este verano. Y por otro lado, también quiero empezar Atelier of Witch Hat, que tengo hasta el tomo 3. Y es que el primero me lo tenía, o sea, tenía planeado habérmelo leído también hace un par de meses, una cosa así. Así que me adelanté un poco y me compré el 2 y el 3. Pues eso, la vida, no me lo he leído y nada, pues quiero empezarlo y pues ojalá me guste mucho para eso, continuar con la colección. Y por supuesto, Fruit Basket, ¿de acuerdo? Que me lo mando también a la editorial. Además se lo pedí con muchas ganas, pero como no he podido y no, pues no me lo he leído aún. Así que sin falta me lo tengo que leer ya, de ya. Y tengo que ponerme al día con el anime, que tampoco he visto. Madre mía, qué desastre de vídeo este. Es lo que os decía en el primer bloque de este vídeo, que de verdad que no quiero como que penséis mal de mí o que os estoy fallando o que soy una, no sé, booktuber de pega, pero que pues la vida, de verdad, que lo siento mucho. Y por último, hablando de fantasía, un libro que estoy, o sea, es que no sabéis las ganas que tengo de leer este libro, El Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera parte de Nacidos de la Bruma. Es que me la ha recomendado literalmente todo el mundo en los momentos más insospechados. Así que tengo ganas ya de leer por fin y empezar esta saga. Tengo muchas esperanzas, me da miedo como que el hype no se vea compensado. Y como os decía, ese es el primer libro que vamos a leer en el club de lectura Nubecillas Lectoras que estoy haciendo en Twitch. Ahora sí que sí, empezamos con la tercera parte de este vídeo en la que os cuento de qué va el club de lectura. Y bueno, esta va a ser la lectura de junio que luego comentaremos en julio. Y ahora sí que sí, os cuento un poco de qué va el club de lectura. Vale, para los que me preguntasteis mucho por Instagram, que hiciera un vídeo aclarando sobre el club de lectura. Yo creo que ya en Instagram aclaré prácticamente todas las dudas, en los directos he hablado un montón de veces de esto. O sea, ¿cómo funciona el club de lectura? El club de lectura es mensual, es decir, elegiremos entre todos, dentro de lo posible, una lectura que leeremos en el mes siguiente. Es decir, ahora en junio, por ejemplo, vamos a empezar con un libro que ya hemos votado en mayo, así un poco en los directos, pero que sabía que iba a caer en algún momento, la verdad. Como os he contado antes, El Imperio Final de Brandon Sanderson. Entonces, la lectura la votamos el mes anterior y el mes siguiente empezamos a leerlo. Desde el día 1 hasta el día 30, 31, 28, el día que tenga el mes. Junio, o bueno, cada uno cuando pueda, cuando quiera, hasta el día 30. Tenemos todo el mes para leer el libro en cuestión y después haremos un direct, que bueno, la idea es eso, que sea un club de lectura de carácter mensual para que así cada persona, cada nubecilla, se administre el tiempo lo mejor que pueda, como quiera o como le parezca bien en este momento. La idea es que pues cada uno vaya a su ritmo, no quiero hacer pautas de nada. Yo os puedo proponer a lo mejor un esquema de capítulos o algo así que yo pueda seguir o que yo me haya propuesto, pero no quiero que sea como nada estricto. Lo único es que en el directo, que se realizaría al mes siguiente de haber leído el libro, es que sea como es una reunión del club de lectura, como si fuera un club de lectura presencial, y que comentemos con spoilers, hablando de las impresiones del libro, podemos hablar incluso del autor o autora, contexto histórico, cualquier cosa que nos apetezca, vamos a decirlo así, destripar del libro, la historia, y tanto bueno como malo, ¿de acuerdo? Así que id preparados a que si vais luego al directo, pues haya spoilers, es mi intención. La plataforma del club de lectura va a ser directamente Twitch, o sea, yo quiero que sea una actividad de Twitch. Pero claro, entiendo que comunicar cosas por Twitch así como inmediatas es más complicado, así que yo me voy a apoyar mucho de Instagram y Twitter pues para ir avisándoos de, yo qué sé, de cosas de que vayan surgiendo del club de lectura. Y bueno, todo esto, por cierto, todas estas dudas y cosillas así de redes sociales las tengo en mi Instagram, en destacados, en una de las pestañitas de destacados. Mi idea realmente es esto, es que lo he visto y me ha gustado mucho, ya veremos a ver cómo lo puedo mantener, la verdad.
Pero es que me apetecía mucho hacer un canal de Discord, un servidor de Discord, de acuerdo, que sea como un punto de encuentro para la comunidad nuberil, que vengáis tanto de YouTube, de Twitch, de Instagram, de cualquier red social, y tengáis ahí como una especie de foro también un poco para comentar lecturas, manga, etcétera, que estéis al tanto de cada vez que publico a lo mejor alguna cosilla, que tengáis ahí la notificación, que ahí sea un poco el punto común donde hacer el club de lectura también, ¿de acuerdo? Que tiene un canal para hacer las votaciones, tiene otro canal para comentar la lectura actual, rara, a ver cómo va funcionando, y según pues vaya funcionando, imagino que a lo mejor vamos cambiando, entre comillas, algunas dinámicas, pero manteniendo el esquema básico de lectura por mes y luego comentarla en Twitch. Vaya, que no tiene más misterio. Así que los que no tengáis canal de Twitch, no pasa nada, podéis ver el directo igualmente y podéis participar a través de Instagram, en el Discord, etcétera. O sea, quiero que sea como un poco accesible en general, aunque de nuevo es una actividad pensada para Twitch. Yo tengo muchas ganas, arrancamos con el Imperio Final, porque en todos los directos sale Sanderson y sale Mistborn, y así por lo menos podéis dejar de darme la lata, ¿vale? Pero bueno, tengo muchísimas ganas, o sea, mucho hype por esta saga. No sé en qué jardín me voy a meter con estos libros. Y nada, pues ya está. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya aclarado un poco el tema del club de lectura y que me comentéis qué os parecen las lecturas que tengo más ganas de hacer este verano, y luego pues ya iremos viendo, porque luego las cosas pues van cambiando y ya sabéis que la vida, pues eso, muchos imprevistos, muchas cosas que no esperábamos. Gracias por estar aquí un domingo más. Y nada, nos vemos luego en Twitch, nos vemos también en Instagram y otras redes sociales. Y espero que el próximo domingo. Así que nada, os mando un besazo, muchas gracias y chao.